Bienvenidos una vez más a Nada es Normal TV Show. Hoy, como comentamos desde el lunes, estamos en el modo Vinotinto del mes de marzo. Mucha gente dice mes de marzo, mes de la Virgen, mes del fútbol, mes de el comienzo del béisbol profesional en las grandes ligas, pero nosotros estamos modo Vinotinto. Hoy con dos polémicas. Primero, uno que muchos venezolanos emocionados por la convocatoria de Peña Zauner con la Vinotinto Mayor, y otros que hablan ya de que Salomón Rondón es de otra galaxia. El goleador venezolano rompiendo paradigmas en México, en la Liga MX, en la CONCACAF Champions Cup. ¿Cómo estás, Rafael? Sabes, me gusta cómo pronuncias el torneo continental de la CONCACAF. Pareciera que le das como un ribete, como un piquete distinto, ¿vale? Como para darle más importancia a ese asunto. Fíjate una cosa, Lobo y mi gente de la comunidad, que ya hay varios por ahí conectados, incluso antes de que nosotros empezáramos el programa. Pareciera que nos cambiaron a Salomón. Nos cambiaron, este es otro Salomón. Este Salomón tiene 25 años, corre una barbaridad, dribla, en fin, la estrella de la Liga MX. Sonriendo. De la CONCACAF Champions, líder del Pachuca. En fin, yo veo a todo el mundo así como en otra órbita, así como buscando la galaxia de Salomón, ¿no? Yo lo que, a ver, yo no sé, conociendo cómo es el fanático hincha venezolano, que vea a Salomón marca goles, ya lleva 10 entre las dos competiciones, pero luego, la verdad, la veremos cuando le toque enfundarse la Vinotinto. Porque si no tiene actuaciones de este calibre, entonces ya yo veré algunos diciendo ¿quién le manda a Salomón a irse a esa liga de tan bajo nivel? Se nota realmente que no tiene ritmo de competencia adecuado para estar en la selección, y pare de contar, pero bueno, ya eso es parte del análisis, ¿no, mi amigo Lobo? Bueno, Rafa, para empezar, mira, llega a un Pachuca en la Liga MX, en 11 partidos jugado, el Pachuca ha ganado 7, empatado 1 y ha perdido 3, está de cuarto lugar, empatado con Cruz Azul en puntos, con 22, y Monterrey y de primero y Club América de segundo. Un torneo con 7 goles, que es el líder goleador. Juega la CONCACAF Champions Cup. Se enfrentan al Philadelphia Union, mete 3 goles. En 12 partidos ya lleva la misma cantidad de goles que llevaba en River con 31 partidos. ¿No lo puedes comparar? No, pero en 31 apariciones con River, 10 goles. En 12 apariciones con Pachuca, 10 goles. Que los equipos a los que se enfrentan son diferentes, sí, pero tienes que estar ahí para meter los goles. No, pero está bien, pero ven acá, jugar en River es otra cosa. Tienes competencia, tienes otra exigencia, la liga te presiona de manera, se te mete en la cabeza, o sea, tienes que esa presión de demostrar resultados. No fue titular siempre, pero no fue titular siempre. Es que en Pachuca tampoco ha sido titular siempre. En Pachuca tuvo 4 partidos que entró. En Pachuca tuvo partidos que entró en el segundo tiempo faltando 20 minutos. El juego anterior que pierde Pachuca con Querétaro, que Salomón hace el gol de penal, entra en el minuto 75. 75, 75. Sí, claro, pero en River tenía, ya va, pero ponte tú que en River entra en el minuto 75 y se produce un penal a favor. ¿Él era, estaba cantado que él iba a tirar los penales en River? No, en Pachuca sí. Rafa, pero ¿por qué? Ahí es en donde yo voy. Es el delantero, el 9. Entonces, ¿River qué era? No, pero tenías a Borja y tenías otros delanteros que te están compitiendo. Te compiten en River. Okay. Pero no estás en un equipo que juega para ti, no estás en un equipo que te quiere en el equipo, que te quiere titular, que eres importante para el equipo. En el equipo mexicano, aunque yo tenía mis dudas, porque yo dije, mira, a lo mejor en Pachuca no va a jugar, a lo mejor en Pachuca va a estar como en River, pero en Pachuca está jugando, siendo titular a veces, siendo banca a veces, entra de recambio. El director técnico lo ha sabido llevar y lleva 7 goles, líder en el torneo, ha ayudado a Pachuca a ganar, y contra el Philadelphia Union, que en el anterior partido habían empatado a 0, si no me equivoco, déjame confirmar aquí en la CONCACAF Champions, en la CONCACAF, el partido que había jugado Philadelphia Union contra Pachuca el 5 de marzo, en Estados Unidos había quedado empatado a 0. Llegué y juega ahorita y mete triplete. No, lo que pasa, las circunstancias y los momentos son distintos. A mí no me gustan hacer esas comparaciones. O sea, su momento en River fue especial. Aportó lo que pudo, lo criticaron, lo apoyaron, tuvo problemas en el vestuario, tuvo sus compañeros, la familia confrontó ciertas dificultades para adaptarse. O sea, son cosas que yo creo que no se pueden comparar. A donde yo voy, porque yo he vivido esta película antes. Y por ende, yo quiero tener los pies sobre la tierra y ser lo más consciente posible y no dejarme llevar con tantas emociones. Yo no estoy criticando ni estoy dejando de apoyar a Salomón Rondón. No, yo quiero que haga 40 goles con el Pachuca y que se los haga, bueno, en la CONCACAF Champions, en la Liga MX, en los encuentros interligas que van a tener con la Major League Soccer, en los juegos de exhibición, lo que sea. Lo cierto es, lo que a mí me interesa, de verdad, y con toda la buena noticia que produce Salomón como delantero en el equipo mexicano, es que esos goles, ese buen momento lo traslade a la Vinotinto. Sí, Rafael, pero... Y después que no nos llevemos el tortazo diciendo, bueno, ¿y qué pasó con el Salomón de la Liga MX? Está bien, pero ¿qué prefieres tú? ¿Un Salomón en River que esté sentado en la banca, que no participe nada, que tú no sepas si está bien en forma o no, o un Salomón que esté jugando en un equipo como Pachuca, que esté entrenando, que se le vea corriendo, que se le vea defendiendo, que se le vea, ojo, en buena forma física para el campeonato que juega, y que eso ayude a que cuando llegue con la selección, en los juegos amistosos, juegos Copa América, y juegos de la eliminatoria estén en condiciones físicas. Mira, porque yo no sé qué pasó ayer. No es lo mismo estar jugando, a estar sentado en la banca. Mira, no es lo mismo entrenar en River que entrenar en Pachuca. Tampoco. Sí, pero ni el día a día en la banca, ni el día a día en Argentina que el día a día en México. No es lo mismo. No es lo mismo, está bien. En México lo critican hasta igual o peor que en... Bueno, que en Argentina. No sé. Lo cierto es una cuestión de apreciación, Lobo. Aquí no busco tener la razón. Los únicos que tienen la razón son nuestros amigos de la comunidad. No es un tema de que esté conforme o no. Yo lo que quiero es que el momento de Salomón lo calque tal cual ahorita en la Vinotinto. Porque te voy a decir una cosa. No hay que dejarse engañar. Tú eres el que no vas a criticar si no hace nada en la selección. Bueno, vas a decir que la MX no sirve. Eso es lo que quieres decir tú. Mira, te veo en la cara. Amigo, mira. Ustedes ven, de verdad, sobre todo en el video que acabamos de observar, ese partido versus Filadelfia, que pareciera que Filadelfia no jugó, no se presentó, tuvieron un mal día. Los defensas parecían unos perritos pudul, juguetones, detrás del balón. ¿Qué forma de defender tan patética esa, de verdad? O sea, Salomón tiene méritos, sí, indudablemente, pero no se les ve, o sea, como te digo, fue como hasta fácil, no lo sé, yo creo que todo el equipo estaba muy mal. Ojo, empiezo a leer. Ojo, Voy a empezar a leer y después voy a hablar de la CONCACAF Champions Cup, porque voy a decir con quién jugaría, en caso Pachuca, con quién jugaría el Inter de Miami, que ahorita le está ganando 2-0 con goles de Suárez y Messi a Nashville, que habían empatado en el partido anterior, y veremos si hay alguna posibilidad de que se enfrenten. ¿Ok? Ojalá. Rodmill nos escribe, saludos Rodmill. Espartano dice, saludos Altos Panas, ¿cómo estás Rodmill? Punto sustentable. Hola, saludos a todos, esta vez desde Valle de Dupar. Rondón de otra galaxia, me parece exagerado. ¿En qué liga está haciendo esos goles? De otra galaxia Messi, Rondón no pudo con la presión en River. Qué bueno que lo pones, qué bueno, adelante. Sí. Tú estás de acuerdo con él. Es que yo te conozco, Rafael. Por favor, punto. Tu Messi juega en la MLS, te regalo a tu River. José Franca, en River no jugaban para Rondón. Espartano, quisiera muchas selecciones de CONMEBOL tener a Salomón. Lo digo en las buenas y en las malas. Carlos Romero se nos conecta. Carlos, ¿de dónde nos estás escribiendo? El entrenador Armada tiene mucho que ver, a mi parecer. Sí. Y yo también estoy de acuerdo contigo, lo ha puesto y le ha dado los minutos que han sido importantes para que Salomón rinda. Hugo Quiñones, buenas noches de Parrish, Florida, viendo a Inter Miami. Rommel Alexander, ¿por qué esa encuesta tan malintencionada? ¿Por qué no preguntaron si están de acuerdo con convocar al tronco de Sergio Córdoba? Lo que pasa es que, ya va, ¿qué mala intención tiene esa, Rommel? O sea, Rommel, la gente tiene derecho a expresarse. Nosotros no estamos de acuerdo con Sergio Córdoba. Desde hace años. Escúchame. ¿Qué tiene que ver que sea la encuesta si la gente está de acuerdo o no con la convocatoria de Peña Zauner? Que la gente vote. Es más, yo te tengo el resultado ya. Te tengo el resultado. Lo que va hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, pues la gente le gusta. 54% a favor. Está bien. Sí. Rommel, nosotros hemos criticado la convocatoria de Sergio Córdoba y no sabemos, y siempre me he preguntado y lo he dicho aquí en el programa, ¿qué le ve el Bocha a Sergio Córdoba? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. José Franca nos dice, el entrenador del Pachuca dice que es su mejor jugador, siempre, y los narradores de, y voy a dar la noticia del canal porque se ve mucho más aquí, que es TUDN, o sea TUDN, sí, yo sé que Omnivisión, adoran a Salomón Rondón. Ahorita. Porque ellos son así, ellos se voltean rapidito. En lo que empiece a jugar mal, lo van a criticar 100%. Rommel Alexander dice, ¿por qué no hicieron una encuesta si están de acuerdo con la convocatoria de Macún, ya que está en una liga exótica? Bueno, esa es para mañana, ¿te parece, Rommel? La vamos a hacer para luego entonces. Carlos Romero, en River hacía goles y lo criticaban igual. Sí, bueno, en River hizo goles con la nalga, con la espalda, uno con la cabeza casi así de espalda también. Un buen gol, por cierto. Sí. Señores, Salo tenía una lesión grave antes de llegar a River. Gracias a Dios ya está recuperado. Ustedes tienen un mojón que Europa y River es lo mejor. No, yo no lo tengo. Ustedes me suena poliedro, como diríamos los venezolanos. No, pero es que ven acá, es que yo estoy de acuerdo con que se han ido para México. Está bien, a mí me hubiese gustado que se quedara en River, ¿no? Porque, no sé, la importancia que tiene el club a nivel mundial, la historia, todo lo que tú digas, ok. Pero al igual, me parece positiva que se haya ido para la Liga de México. Lo que no me gusta, ojo, es la explosión social que existe. Porque son así. Se van demasiado arriba todos y de repente cuando Salomón no tiene un buen momento, entonces lo matan. Entonces ahí se nos olvida las buenas actuaciones de Salomón Rondón. No, Rafa, yo creo, lo que pasa es que yo creo que, como yo lo he criticado siempre, jugador que no esté jugando en un equipo, que no esté entrenando, que no tenga minutos, no está, aunque juegue bien en la selección, no todos los partidos los va a jugar al 80 o 100%. Va a tener partidos malos y va a tener equivocaciones porque el ritmo te lo da el día a día, el partido a partido que tú tengas, aunque sea una vez a la semana. Hay ya equipos que te juegan 2 veces a la semana o cada 3 días, pero aunque sea una vez a la semana que juegues, es lo que te da el ritmo, te da la condición para jugar. José Franca nos dice, Salomón llegó fuera de forma argentina. Orlando Rodríguez nos dice, la encuesta está bien, el llamado de Peña Zauner suena muy bien. Que demuestre lo bien que él está, el Bocha está dando oportunidades importantes. Carlos Romero, en Pachuca está a gusto, se le ve en la cara, sus compañeros lo apoyan y se ganó a la afición. José Franca dice, Rafael nunca está conforme. Jonaiker Aldira, hola, buenas noches, gran partido de Salogol, la prensa mexicana está hablando muy bien de él, cuando habló a los medios de comunicación, su cara se le ve todo. Espartano, River a Salo tiene que ser nuestra mascota porque te pagamos 2 millones evaluados, che, somos el mejor equipo del mundo. Salo le pintó una paloma. Rafael nos dice, Rommel, ¿por qué no estás de desacuerdo con la, por qué estás en desacuerdo con la convocatoria de Peña Zauner, donde tiene 11 goles y a punto de siendo a primera, pero no dices nada de Macún ni de Córdoba, que son dos Chivas? Rommel, Rosé, tú te estás adelantando a todo hoy. ¿En qué momento he dicho que estoy en desacuerdo? Ayer. Bueno. Ayer lo dijiste. Yo lo dije. Sí. Yo lo dije. Ayer en el programa dijiste que no te convencía esa convocatoria, que no te gustaba. La gente se acuerda, Rafael. La gente se acuerda. No, no, pero está bien, pero es que no entiendo por qué me atacas así de una, Rommel. Espera que lleguemos al tema. La MLS es una liga con pésimas defensas. Horrible. John Iker Ardila, para Peña Zauner, muy merecido. Ahora pelear ese puesto a otros y a otros jugadores. Rommel Alessandra le manda saludos a Espartano, Carlos Romero. Y de Hurtado no hablan, no merece el llamado, pero hablamos de Salo, nuestro mejor goleador. Llamado, por Dios. Ah. Yair Andrés Soto Castillo, buenas noches, mi hermano. Rondón será goleador del clausura. Yolanda Zambrano, Yolandita, que siempre nos escribe y nos da información de todos los deportes. Buenas noches, Gonzalo Plata está en un equipo de Al Sadd, Qatar, hace goles, se pasea con 5, hace rivales, pero la Liga de Qatar no es lo mismo que la Liga de Europa. Yolanda, y por favor mencióname varios ecuatorianos que estén haciendo vida ahorita en la Liga MX. Dime el que le está yendo mejor, por favor, Yolanda. Espartano dice, Rafa, ¿qué quieres de Salo? Que se parezca a Ronaldo, rodéalo de jugadores que tenía en el Madrid. Rommel, Sudamérica, el canal de YouTube Argentina, dijeron que De Micheli no ponía a jugar a Rondón y alabaron a Salomón. Rommel, Sudamérica, ellos saben lo que están haciendo. Tienen mucha audiencia en Venezuela. Fíjense que la cantidad de contenido que le dedican al fútbol venezolano. Muchísimo. Y eso tiene un sentido de que al venezolano le gusta ver ese canal. Por ende, indudablemente nos alaban y dice que somos lo mejor. Sí, Espartano Villarrosa dice, Salo un 9 siempre solo en todos los equipos que va hasta ahora y sus haters muy tóxicos. Jesús Durán, saludos Jesús. Saludos muchachos. Salomón, a diferencia de lo que dicen y critican en Argentina, todavía lo extrañan, no dejan de hablar de él. Lástima que River no jugaban para alimentar el 9, hizo lo que pudo. Jonaiker Ardila, muchacho, ahorita está jugando Sabarino en la fase previa de Libertadores, va 0-0 en un global 2-1 a favor de Sabagol. Rommel Alexander, estoy de acuerdo que en México cuando Rondón decaiga lo van a matar, empezando por Hugo Sánchez. Bueno, el canal donde Hugo Sánchez trabaja son los más críticos, no importa jueguen bien, jueguen mal, si no juegan como ellos quieren, te critican. Faitelson todavía comenta fútbol. No, Faitelson se fue para la cadena opositora de ESPN. Ya no sí, pero habla de fútbol todavía. Todavía habla de fútbol, de todos los deportes, y hay deportes que no es muy especialista y habla. Él le tira mucho a Canelo Álvarez en el boxeo, por cierto. Noel Zambrano, es bueno lo que hace el Bocha, tiene que probar jugadores. José Franca, Rafael tiene Alzheimer, sí, no se acuerda lo que dijo ayer. Gato, por Dios. Jesús Durán, ¿cuál es la cosa con Córdoba? Quienes lo critican son los mismos que pedían a Kelsey y hoy ni lo nombran. Exactamente. Rommel Alexander, tú lo dijiste ayer, lo dijiste que no estabas de acuerdo. Yo lo que te estoy diciendo, Rommel, espérate que lleguemos al tema, eso es todo. Rafa prefiere a Pereira y no a Zauner, para mí dos jugadores normalitos. Espartano está hablando de Pereira y yo se los dije en el programa anterior, el lunes. Para mí no es malo, es buen jugador, pero no es la gran cosa que dicen, ¿no? Romel Alexander, Sudamérica publica para todos los países, te dice Romel. No, para todos no. Pues Venezuela le presta mucho. Lo cierto, un Rondón que se le ve en buena forma física, a diferencia de cómo estaba en Argentina. Ahí estás de acuerdo conmigo, ¿o no? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es que llegó a River, cuando llegó a River, él no hizo pretemporada. Él llegó de una. También. Estamos de acuerdo, Rafael. Yo te entiendo lo que tú quieres decir, pero yo lo que hablo es que llegó a Pachuca con una pretemporada. Empezó a entrenar, bueno, ni siquiera pretemporada, porque salió de sus problemas de River y se fue a Pachuca, que habían dicho que no iba. Llegó allá, empezó a jugar, le dieron minutos. Almada, que es uruguayo, lo sabe poner en los momentos importantes o partidos más importantes como jugador en el once inicial, como luego de ayer. El juego anterior contra Querétaro lo mete en el segundo tiempo después que se ve perdiendo 2-0. Y lo ha sabido manejar y le está dando los minutos que necesita para tenerlo en forma. Porque se supone o se entiende que un jugador de más de 33, 34 años, no te va a poder jugar 90 minutos, 3 partidos a la semana o 2 partidos a la semana, porque claro, eso es lo más importante. Entonces, yo lo veo en buena forma física y me gustaría que entendiéramos eso. No, mira, pero yo te voy a decir algo. De verdad, yo espero que cuando Salomón Rondón no le esté pasando bien, sobre todo si no las tiene todas consigo con la Vinotinto, después no vayan a hablar peste de la Liga MX y que le falta roce futbolístico y que le falta ritmo, esto y lo otro. No, hay que llevar las cosas poco a poco. Si tiene una buena actuación, vamos a aplaudirlo y lo apoyamos. Pero no, pero ¿por qué? Pero es que producción puso eso porque hay gente que se ha ido más allá. Sí, exactamente, la gran mayoría. Y vean los contenidos. El rey Salomón de otro planeta, el mejor delantero de Sudamérica, algo así. O sea, no, yo creo que se van demasiado arriba con respecto a Salomón Rondón. Y hay que llevar las cosas con cabeza fría. Eso es todo. No, yo creo que si Salo no es, cuando juegue con la selección, ojalá que esto no suceda, pero si no está haciendo gol, si no le está yendo bien, el Bocha tendrá que hacer cambios o jugadores que aporten, que le aporten balones para poder anotar o cambiarlo en momentos determinados para que se le quite la presión. Pero yo creo que Salomón está en Pachuca, está en un buen equipo que lo acobija, que le pone jugadores a jugar con él, que le han dado los penales, se los dan a él, no se los dan a más nadie. Él tiene la jerarquía. El penal que iba a lanzar contra Querétaro, el jugador mexicano agarró el balón y él le agarró y le dijo, no, dame acá. Lo puso y pateó el penal como se patean los penales. Entonces, bueno, el técnico le dio esa atribución. Si no, entonces, ahora bien, fíjate. Está bien acobijado y eso es importante para que un jugador salga airoso y esté bien concentrado. Cuando un jugador está así, va a la selección y va a jugar bien, Rafael. Bueno, tiene altas probabilidades de que le vaya bien, indudablemente, pero yo te puedo apostar que tú le preguntas a Fernando Bocha Batista si le gusta que Salomón esté jugando para el Pachuca, créeme que te va a decir que no. Yo quisiera. No, te va a decir, yo le dije que se quedara en River, te lo puedo apostar. Yo quisiera, y lamentándolo mucho, y eso son las preguntas que los periodistas no hacen. Y eso es lo que me molesta cuando hay una rueda de prensa con la selección nacional, con el Bocha, y los periodistas no preguntan, no hacen las preguntas que a la gente, al fanático le interesa. O sea, ¿usted cree que Salomón Rondón es mejor que siga jugando en México? ¿Cómo ve a Salomón Rondón en México jugando? ¿Cree que le va a aportar más estando en un equipo mexicano con con la continuidad que tiene que estando en River. Preguntas de por qué llama a Córdoba, de por qué no llama a Kelsey, de por qué no llama a Márquez. O sea, esas son las preguntas que tienen que hacerle al Bocha. Sí, sí, preguntas de fútbol, porque realmente no sé. Pero bueno, ya a mí lo que hagan los periodistas con respecto a su trabajo y lo que le preguntan al Bocha me tienen sin cuidado. No, Rafael, pero nosotros necesitamos estar informados. Está bien, y no te permiten entrar sino a ciertas personas nada más para... Bueno, pero Lobo, pero para eso estamos todos nosotros aquí con la comunidad. Porque yo lo que quisiera es que cada quien se haga su criterio propio. Y por eso es que es muy bueno que todos opinemos de fútbol, porque nadie sabe completamente 100% de fútbol, es externo de los que estamos aquí. Todos estamos opinando. Y eso es lo importante, porque si nos dejamos llevar sencillamente por lo que yo te acabo de decir, porque todo para nosotros es un título de portada del diario Meridiano. Rafa, te voy a decir. Es que es así. Y no puede ser. No puede ser. El problema es que inflamos. Hay gente que infla a los jugadores. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer un jugador del Barcelona que jugó de central, un jovencito de 17 años, se me olvidó el nombre, quedó como el MVP del juego entre el Nápoles. Hoy salió un artículo de que parecido a Beckenbauer, por favor, con 17 años, un niño que apenas se tiró un buen partido, excelente, que jugó bien, le va a poner que se parece a Beckenbauer. Bueno. Para un jugador parecerse a Beckenbauer, por favor. Y esas son las cosas que pero vamos a hablarle y vamos a preguntar a la comunidad. ¿Qué prefieren ustedes, CONCACAF Champions o Copa Libertadores? No, es que vas a preferir Copa Libertadores. O vamos a ponerte la más fácil. ¿Qué prefieres, CONCACAF Champions o Copa Sudamericana? Pero es que, Rafael, es que no, por supuesto que vas a preferir eso, la Copa Sudamericana. Yo preguntaría, ¿qué prefieres tú, estar sentado en la banca con River o estar jugando con Pachuca? Esa es la pregunta. No lo sé, porque él no te va a decir, no te la va a responder conforme así estuvo, no. Él no te la va a responder conforme o comparando cuando estuvo en la banca y sus minutos que tiene como titular, no. Él te lo va a responder conforme a lo mal que lo pasó supuestamente en Argentina. Bueno, personalmente nos escribe. Santoski nos escribe, surge el debate de quién es el mejor jugador de la historia, Rondón o Arango. Arango. Para mí, Arango. Rato largo. José Franca dice, llegó de Inglaterra cansado de comer banca. José Franca dice, para mí, Arango. José Ortiz dice, muy buena convocatoria, a jugar bien contra Italia. Gracias, José, por escribir. Y con contundencia ante Guatemala. Saludos. Yo creo que contra Guatemala sería probar mucho más jugadores. Contra Italia, lo que vengo diciendo es jugar bien para ganar, ¿no? Rommel Alexander dice, gracias a este canal ya no me hace falta ver a esos canales tóxicos de los dos amigotes que no son tolerantes. Gracias por hacernos la vida más feliz en esta hora. Gracias, Rommel. Gracias, Espartano Rommel. Villarrosa dice, Santoski, el mejor Arango y el segundo Rondón, no hay duda. Alberto Ambien. Alberto, ¿de dónde nos escribes? Creo que es primera vez que te veo comentando, danos tu like, te vamos a leer siempre que nos escriba. Arango, el mejor mediocampista de creación, Rondón, mejor delantero. Ambos son leyendas vivientes del fútbol venezolano y mundial. Para mí, Arango hizo historia tanto en Alemania como en España, con equipos, no grandes equipos, con equipos normalitos, y hizo inclusive hasta en México. Cuando jugó en México, jugó muy, muy, muy bien. Rommel Alexander, lo bueno es que ya tenemos un pateador de penales. José Franca, el Bocha lo que le interesa es que sea titular. Rafael, te están respondiendo. Rommel. No, porque ya le hicieron esa pregunta, búsquenla. Rommel Alexander dice, cuando él tenía esa duda de irse o no irse de River, Bocha declaró, dijo, ojalá se quede en River. Pregúntenle, revisen para que vean. Ustedes no tienen idea qué pasó con Márquez. Allí hay cocoricamo. No vale. No. Espartano Villarrosa dice, Rafa, ¿qué te pasa? Salo ganó su puesto él solo, no le hace falta opinión de los demás, solo la de la familia. John Iker, los mejores jugadores de la historia del fútbol venezolano son Goku, Juan Arango, Vegeta, Salogol y finalmente Stalin Rivas de los 90, a lo Pícoro. Carlos Romero, con el ritmo que llevo en Pachuca, muy difícil que juegue mal con la selección. Ojalá. Jesús Durán, ¿saben algo del Brujo Martínez? Salió muy temprano en el juego de Filadelfia, Pachuca. Cuando salió el equipo se desplomó, le salió la sayona a Filadelfia. Creo que el de Filadelfia se dio cuenta, el entrenador, que no iba a tener vida contra Pachuca. No, pero el Brujo también estaba jugando mal. Era lo mejorcito que tenía Filadelfia, Rafael. Imagínate. Estaba jugando mal. Rommel, prefiero jugar y ganar más dinero. Rommel dice, los números dicen que es Rondón. Son dos cosas distintas. Uno es delantero y el otro es mediocampista. Sí. Espartano Villarrosa, Rafa. Oh, men. Rafa, puedes seguir leyendo los comentarios porque se me apagó algo aquí. Hubo un... Ay, ay, Dios mío, ¿dónde quedaste? Okay. Con Rommel. No, Espartano. Fíjate, dice, Espartano Villarrosa, Rafa, prefiero que juegue todos los días. Te puedes quedar con tu Libertadores, Espartano, mentiroso, ¿viste? Eres un mentiroso, no hablas con la verdad. Mira, si ves a Salomón jugando en la Libertadores, bueno, pues, o sea, no, eso no tiene comparación. Carlos Romero, si se hubiera quedado en River, fuera banca, el colombiano Borja está haciendo goles, es mejor que esté en México, pero jugando y no banca y sin jugar. Yo reitero que no es lo mismo, pero bueno. Armandowski, buenas noches, mis estimados. Quiero mencionar que Pachuca sabe jugar con un 9 de las características del Rey y este a su vez pone a jugar al resto adelante. Pachuca genera y genera. Son cosas distintas. Rivales distintos, la liga es distinta y la exigencia es completamente distinta con respecto a la liga de Argentina. Termino este comentario y te lo cedo. Roger Noguera, Arango no tiene comparación, es el mejor. Saludos desde México, sí. Arango no tuvo partido de despedida, ¿verdad? Creo que no. No. Carlos Romero dice que prefiere a Libertadores. Sigue con Armandowski, pues. Recordemos que hay esquemas de juego que favorecen o desfavorecen el rendimiento de un jugador. River no supo jugar con él y no lo aprovechó. Saludos. Jesús Durán, no creo que Salomón esta temporada hubiera sido banca en River. Él se está ganando poco a poco la titularidad, pero era difícil la adaptación de su familia. Así es. Te voy a decir una cosa. De Micheli lo han criticado muchísimo, que estaba viendo un programa. Ahorita, hoy debe estar jugando, o ayer creo que jugaba de la Copa, un juego de la Copa, y le ha pegado duro. José Frank, Arango es un ídolo en Alemania, no nada más en Alemania, en Mallorca es en Europa. El punto hay una tienda muy famosa en Madrid, una tienda de fútbol que tiene todo. Y cuando entras y empiezas a bajar las escaleras, la primera camisa que tienen montada en cuadro es la camisa del Gladbach con el 18 de Arango, firmada pero así en grande. O sea, es la primera camisa que está entrando en la tienda. Creo que la tienda se llama Locos por el Fútbol. Creo. A lo mejor me equivoco. Punto Sustentable nos dice, Copa Libertadores, perdón, o Copa Sudamericana de lejos, por supuesto. Yo también prefiero jugar eso, ¿no? El problema es que este es un equipo que te deje jugar esas competencias. Santoski, si Venezuela va al Mundial y Salo se constituye en ese goleador impulsor, los números de Salomón son superiores, claro, cada quien en su posición. Juan Arango es el mejor, no hay comparación, su zurda es de otra galaxia. Saludos desde México, nos dice Roger Noguera. John Iker Ardila, ambos torneos, tanto Sudamericana como Libertadores, le da 29 patadas a la tal CONCACAF de los niños amateurs. Sí, eso es correcto. Pero fíjate, tú ves, mira, ok. Pero entonces, John Iker, ahí te contradices, porque entonces Salomón ayer hizo un hat-trick contra niños amateur. Dele, amigo. Salomón aquí está cobrando no solo los penales, sino los tiros libres. 4 cobrados o 5 y 2 pelotas pegando en los palos. Aquí en Pachuca estamos descubriendo muchas otras cualidades que se desconocen de él. Armandoski, ¿estás en México? ¿Estás en Pachuca o estás en otra ciudad? Me gustaría saber para que nos informes cómo es la afición y qué hablan de Rondón. Romel Alexander, bueno, entonces tienen que hacer la pregunta como hacen en el béisbol, preguntar por posición. No, Arango, para mí es un jugador más integral que Rondón, para mí. También vivió otra época, donde el venezolano le costaba mucho trascender a nivel internacional, donde la Vinotinto era otra, donde no competíamos prácticamente. Y muchas veces Arango se montaba el equipo al hombro, cosa que no puede hacer Rondón. Sí. Salomón, 6 hat-tricks en su carrera, un campeonato en Rusia, más de 186 goles internacionales, defiende, pivotea, es cuestión de tiempo, lo reconocerán. Espartano dice, Arango no lo han hecho juego de despedida porque no tiene pelos en la lengua. Rommel Alexander, yo no vi a Mendoza, pero los que sí lo vieron dicen que él es el mejor. Y no vayan a decir que no jugó en Europa, era otra época. Armandoski, Rafael, Salomón le ha hecho goles a la mismísima selección de Argentina, Brasil y paré de contar. Roger Noguera, yo vivo en Pachuca y la verdad hay mucha admiración e ilusión con Salomón. Espartano dice, si Messi gana la CONCACAF Champions van a decir que está a la par de la Champions, hipócritas. No, van a proponer fusionar la CONCACAF Champions con la Libertadores, tú vas a ver. Bueno, en estos momentos Inter Miami está ganándole a Nashville 2-0, déjame ver, 2-0 en el minuto 60. En la CONCACAF Champions ya están clasificados Columbus Crew, que va a jugar contra Tigres de México, de allá de Monterrey. Pachuca, que clasificó ayer, jugaría con el ganador de Robin Hood y Herediano. No, no me lo pierdo. No me lo pierdo. ¿Qué día, loco? ¿Qué día? No, no te dice. Esos partidos son del abril 2, del 2 al 4 el partido de ida y abril del 9 al 11 los partidos de ida. Es en plena Semana Santa, entonces voy a guardar la fecha, de verdad. No me lo pierdo. Inter de Miami, que está clasificando hasta ahora está clasificando, jugaría contra el ganador del América y Chivas, que América le ganó a Chivas ya 3-0, creo que ya lo tiene definido, o sea que Inter Miami se vería las caras con el Club América, y el ganador de Alajuelense contra England Revolution, que quedó el juego 4-0 ganando New England, creo que ya está definido, contra el ganador de Monterrey y Cincinnati, que Monterrey le ganó el partido de ida 1-0 a Cincinnati, ¿no? Entonces, vamos a ver si Pachuca no se va a ver contra el Inter, si siguen, excepto que lleguen a la final los dos. Entonces no jugaría Salomón Rondón contra Messi a menos que los dos equipos lleguen a la final. No, lo más probable es que sí, Lobo. Claro. No creo. No, creo que América tiene mucho mejor equipo. Creo que América tiene mucho mejor equipo, más rápido, más fuerte que Inter Miami. Por aquí John Iker nos dice, si comparamos muchachos la MLS y la MX, la Liga Mexicana es mucho mejor por nivel futbolístico y preparación altamente que la MLS. Dieguito nos escribe, saludos muchachos, bien bueno su programa, los escucho siempre, gracias Diego. ¿De dónde nos escribes? Rommel, Espartano, ¿tú estás suscrito con la naranja? John Iker Ardila, ojalá que Pachuca se enfrente a Messi. Se va a enfrentar al Rommel, pero ¿por qué le tienes tanta idea? ¿Por qué le tienes esa guerra a Naranjo? ¿Qué te pasa? Ojalá que Pachuca se enfrente a Messi, un tal Inter Miami, a ver quién es el mejor en el continente centroamericano en la CONCACAF Champions League. Espartano dice, la MX es mejor que muchas ligas de Europa, incluyendo la Portugal. Puede ser, pero no creo. No creo que todos los equipos jueguen mucho mejor. Comparar un delantero como Salomón, no dice Jesús Durán, y un central como Arango, no lo veo sentido. Los dos son los mejores de Venezuela en su posición. Ahora, ¿quién será? ¿Quién era o es mejor líder en el equipo nacional? Y Romel, Rafael, mañana voy a esperar la encuesta sobre Macún. Claro, Efraín, mañana hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos cordiales de Caracas, Venezuela. Primera vez en tu programa. Gracias, Efraín. Dieguito, ¿sí es de verdad que Matías Lacaba es tu hijo? No. Es una persona que Espartano me dice que me parezco. Ya me han dicho que me parezco a Klopp, que me parezco a Matías Lacaba. Bueno, imagínate tú. José Franca, si Messi gana la liga, los seguros le dan otro balón de oro. Bueno, ya creo que ganaría, le darían hasta un Oscar. No, pero espérate, no. Tiene que ganar la Copa América este año. Sí, bueno. No en creo. Estados Unidos. Sí. También. La Liga MLS tiene la peor defensa. Messi ya no quiere tu franela. Messi ya no quiero tu franela, dice Armandowski. Gato. Rondón es un excelente delantero. Vamos Venezuela desde Paraguay. Gracias, Gato, por conectarte desde Paraguay. Nancy Gutiérrez, no subestimaría al Inter. Armaron un equipazo y se Harry Gutiérrez. Espartano dice, sí, Rommel, pero no lo veo mucho. Luis Medina, saludos de Maracaibo, Venezuela. Hoy llegué tarde al programa. Sí, Luis. El Tuti viene remando duro, dice Rommel. Ese puede ser el mejor de la historia. Y John Iker, muchacho, lamentablemente dice Eduardo Zambo en rueda de prensa que tanto Coba y Fioravanti van a ser bajas en este torneo, incluyendo Copa Libertadores. ¿Ahora qué? Pero ya va, que Coba y Fioravanti por todo el resto del torneo. Se acabó Táchira. Pero Fioravanti hace todo en el medio campo y Coba súper creativo, pero yo no leí eso. ¿Dónde lo dijo Zaragoza? Que ya no van más lesionados. Pero tengo que investigar eso. Bueno, en otra parte del programa, que ya tenemos 44 minutos hablando de Salomón Rondón y leyendo los comentarios, la encuesta del día de hoy. Peña Zauner, ¿les gustó la convocatoria de Peña Zauner con la Vinotinto? Me gustaría saber por quién va, si van a sacar a otro jugador o no van a sacar a ningún jugador. Y Peña Zauner, para dar un comentario sencillo, ha jugado su joven carrera en el Rosenhof Offenbach, en el Eintracht Frankfurt y en el Borussia Dortmund, como en la parte joven de estos equipos. En su carrera senior, que se le puede llamar así, o de adolescente, ha estado con el Sandhausen, que ha estado en 19 apariciones con un gol, el Eintracht de Braun, no sé cómo se pronuncia ese, pero 30 apariciones y 4 goles, y el Roda JC, 28 apariciones y 11 goles. Ahorita está en el Roda, y en la carrera internacional jugó con la sub-16 de Alemania con 3 apariciones y 1 gol, y ahora con la sub-20 de Venezuela ha tenido 11 apariciones y 1 gol. Un niño que se ha formado en Alemania toda su carrera. La selección sub-16 de Alemania lo llamó en su momento. 3 juegos, 1 gol, no está mal. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de eso. Lo cierto es que hay bastantes votos, mucha participación en la encuesta, que dice, ¿estás de acuerdo con el llamado a la selección de Peña Zauner? Sí, 82%, no, 6%, y me da igual, 12%. Quiere decir que la gente está, bueno, excitada con el jugador de origen alemán, que va a hacer por fin su debut con la selección de mayores. No sé, ¿estás de acuerdo? Si hace el debut, mi pregunta, Yo todavía no entiendo esta situación de que cuando decida jugar o no y no pueda jugar más nunca con otra selección. Si hace su debut con la selección venezolana mayor en un juego amistoso, ¿no podrá jugar con otra selección? Bueno, él tiene que 24 años, ¿no? 24 años. Ya le llegó el momento de tomar la decisión. Tiene 24 años, si no me equivoco. Sí, ¿cierto? Sí, correcto. Correcto. Bueno, ya debutando, si no, de verdad puedo cometer un error de lo que estoy diciendo, pero ya debutando con la selección en un partido oficial, quizás en este amistoso no, pero ya de alguna manera se le ve que ya tomó su decisión porque no tiene vida con la selección alemana. Ya está, tiene 24 años y juega en la segunda división de Holanda. Lo cierto es que de verdad no, me produce un déjà vu todo esto, de verdad, con el caso de Jeffrey Suárez, cuando jugaba en el Barcelona, salvando las distancias. Jeffrey Suárez, ¿qué hizo con la Vinotinto? No sé. Bueno, muchos están pendientes. ¿Te gusta que le den la pendientes de Peña Zauner? Sí, claro. O sea, a ver, se la pueden dar, pero ojo, de verdad necesitamos un jugador con ese perfil. Es un extremo izquierdo ofensivo, puedes jugar también por la derecha, puedes jugar de media punta, pero creo que es una zona donde tenemos bastante población de jugadores y sobre todo muchísimo talento e incluso muchos que no fueron convocados. Entonces, de verdad lo necesitamos, o simplemente fue una convocatoria como para callar boquitas, como para que dejen la presión y la mencionadera. No lo sé. Lo cierto es, querían a Torregrosa, el italiano, no hizo absolutamente nada en los partidos amistosos donde fue convocado con la selección y se demostró que no lo necesitamos. El tema de Alejandro Márquez, se dice que a lo mejor no tiene mucho arraigo con la selección y por ende no lo convocaron más. Ahora bien, habría que ver a Peña Zauner que... Oye, no se formó, no es venezolano por nacimiento, no jugó aquí. No sé, de verdad tengo mis dudas y yo creo que ese talento no lo necesitamos, de verdad. O sea, no me la quiero tirar de la gran cosota, quizás no nos sobra talento. Pero, a ver, yo hubiese convocado un jugador en otra posición, pues, no sé. Matías Lacaba tiene 21 años, nació en el 2002. Déjame ver cómo se llama la mamá, porque si me lo dice aquí, sé quién es su papá, pero no sé quién es la mamá. ¿Y qué importa? No, porque aquí me pregunta Santos, Santosky dice lo siguiente: si preguntan cuál es el mejor jugador de Brasil de la historia, dirían Pelé. Aunque no fuera mediocampista o defensor, se trata de trascendencia, no de posición. Rommel dice, a Rondón lo alaban en toda Sudamérica y muchas selecciones quisieran tenerlo. Jesús Durán dice, a la cava hay que hacerle una prueba de ADN, ese muchacho es tu hijo, lobo, no lo niegues. Por eso digo, no sé, no conozco a la mamá. Te diré yo. Te vas a meter en tremendo rollo. Con un murciélago te vas a meter. Sí. Te vas a meter en un rollo con un murciélago. Ajá. José Franca dice, Zauner solo va de turista. Peña Zauner tiene una formación europea. John Iker dice, mi muchacho fue hoy en la tarde. Se dirigió a los medios de comunicación. Ambos jugadores, tanto Cova y Fioravanti, van a ser baja. Lo de Pipo Viva va a volver en el transcurso de la semana. Pero van a ser bajas ¿cuánto tiempo, John Iker? Todo lo que resta de torneo. Bueno. El reporte médico, dice Luis Medina, del Táchira descartó a los dos medios centros del Táchira, pero Pipo Viva sí estará el viernes totalmente recuperado. O sea, el reporte médico dice que lo descartó. Baja por toda la temporada. Eso sí está mal para el Táchira. Espartano dice, chamo, ¿dónde están los likes? Ciertamente. Comentario leído, like, por favor. Si José Franca, no, es decir que el Lobo es hermano del gobernador de Carabobo. No soy hermano de él. No soy hermano de él, ni siquiera lo conozco en persona. Rommel Alexander, los jugadores venezolanos solo deben concentrarse en trabajar. Pregúntenle a Tomás Rincón, nunca llegó como titular y tuvo una carrera de 15 años en Europa a punta de trabajo. John Iker dice, no sé muchachos, tanto Caracas como Táchira, la pregunta es, ¿ambos equipos harán un buen torneo en la edición 2024? Efraín Mora dice, ¿un buen torneo cuál? ¿La Liga FutB o Copa Libertadores? Me imagino que los dos, Rafael, porque si tienen muchas bajas, si Táchira no trae un 10, el que tiene juega sin gana y le falta más profundidad en los últimos 3/4 de cancha. A mí sí me gusta. Me gusta el equipo del Táchira, tiene de todo. Rommel Alexander dice, si lo hacen un amistoso fecha FIFA, ya no puedes jugar con otra, Rafael. Rommel me está confirmando lo que pregunté. Dieguito dice, muchachos, tienen que pasar 3 juegos para que ya no pueda ser elegido para otra selección, dice Dieguito. Ahí yo tengo muchas dudas, de verdad, porque estaba leyendo y me contradice mucho, pero bueno, voy a seguir, voy a buscar, pero Dieguito me está diciendo que 3 juegos. No, tres juegos no. Yo creo que si juega una sola vez, ya debería no ser convocado para otro. Harry Gutiérrez dice, el Roda de Peña Zauner está luchando por el ascenso en Holanda. Rommel, nunca sobra nadie, te dice Rafa. Luis Medina, hoy voy a darles una teoría. Esa convocatoria de Venezuela tan amplia es porque creo que el Bocha va a preparar 2 equipos para las eliminatorias. Uno versus Bolivia y el otro contra Argentina. No, Luis. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo no creo que deba hacer eso. Te lo aseguro, eso es lo peor que puede hacer. César Farías nos pasó, fue muy mal ese invento. No lo sé. Espartano dice, ustedes no han visto videos de Santi en la sub-15, ya a lo Perú lo enamoró y se lo llevará. Jesús Durán, Dios, cuánto te deseo que Telasco Segovia se vaya a otro equipo en Portugal. Inexplicable que no le den minutos. Por favor, ¿a qué equipo le gustaría a ustedes verlos? A cualquiera menos ese, porque creo que le cobraron la ida de Telasco al preolímpico. Le están pasando factura. Le están pasando factura. Como se le hubieran pasado a Aramburu si Aramburu hubiera venido también. Rommel Alexander, ya jugó en un sudamericano sub-20 con Venezuela. Sí, no, pero es un sub-20, pero creo que no aplica cuando es sub-20. Rommel Alexander, Peña Zauner jugó con la sub-20 de Venezuela. Hugo Quiñones, ADN. El Drácula. Sí, señor. Ibrahim nos escribe, la mamá de Matías se llama Nancy, muy buena persona. Nancy, no he conocido en mi vida a ninguna mujer llamada Nancy. O sea que, muchachos, lo lamento, no tengo nada que ver. Ay, Dios mío. Hola, muchachos. Espartano Villarrosa dice, es sobrino del Lobo, no hijo, dice Espartano. Jona García dice, Ernesto Torregrosa lesionado, Rafael. Y te puedo apostar que estando sano tampoco lo llaman. Carlos Romero, a Peña Zauner me imagino es solo para verlo y tenerlo cerca a la hora de una lesión de un titular. Dieguito. Pero es que tiene demasiado, hay demasiados. O sea, demasiado, ¿no? De verdad que no entiendo. Y aparte no me parece la gran cosota, pero bueno. Sí, Dieguito, él jugó el sudamericano con Venezuela. Sí, eso es correcto. Yo lo nombré. Jugó la sub-16 con Alemania y la sub-20 con Venezuela. Buenas noches, hermano. Dice Leo Arrieta. Estás bien equivocados. Es de padres venezolanos. También te hablo del béisbol. ¿Quién quería al Tuve por su tamaño? Por favor, no sean tan dramáticos. Francia son casi todos extranjeros. Dice Leo Arrieta. No nació en Alemania, Peña Zauner. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que sea de padres extranjeros. Nació en Alemania. Yo lo que pido es que no nos dejemos llevar por eso únicamente. Sino Peña que Zauner es de padre venezolano y madre alemana. Nació en Alemania. Claro, pero lo que yo digo es... Eso es lo que dice la historia de él. De verdad lo necesitamos. Es lo que yo digo. Más nada. A lo mejor el muchacho le da la oportunidad ahorita en los amistosos y mete 3 goles y me calla la boca. Y dice, bueno, es una estrella. Yo lo he visto jugar, no me parece la gran cosota. Esa es mi opinión. Adelante. Sí, Luis Medina te dice, creo que los DT argentinos, hablando de Bocha y compañía, no traerán un jugador solo por callar prensa o hincha, si llamaron a Peña Zauner es porque le ven características y le pueden aportar y le puede aportar algo a Venezuela. Creo que lo va a ver, creo que a lo mejor en los entrenamientos, pero yo te digo, Luis, y te pregunto, entonces, ¿por qué llama a Córdoba? ¿Le ve algo que no le vemos mucho? Bueno, porque Bocha sabe mucho más que nosotros. Claro. Y le ve unas características y quizás pueda cumplir una labor específica, y Córdoba está dispuesto a ser llamado a la selección, así no juegue, pues. Así es sencillo. Hay jugadores que dirán, bueno, ¿y para qué voy a ir si no voy a jugar? No voy a ser titular, ¿cómo voy a competir contra Salomón? En fin, a eso me refiero con respecto al caso de Alejandro Márquez. Rommel Alexander dice, si juega en fecha FIFA oficial ya queda descartado. Leo Arrieta, ayúdenme los del chat a recordarles tantos futbolistas que no nacieron en su país. Dejen tranquilo a Peña Zauner, pero es que no estamos diciendo más nada malo de Peña Zauner. Leo, lo que estamos es preguntando, hay mucha gente que está, le gusta que haya ido, sido convocado, y hay otras personas que no. A mí realmente, no sé, habría que verlo con la selección, pero Rafael le parece que está de más. Porque no, lo que pasa es que mucha gente, y cuidado si no la gran mayoría, no lo ha visto jugar. Entonces nada más le mencionan, ay, nacido en Alemania y juega actualmente en la segunda división de Holanda, entonces ya, tiene que ser llamado. No, hay que verlo jugar, hay que analizar bien si en esa posición de verdad puede aportar, sumar. Quizá a lo mejor no se adapta al grupo, no lo sé, yo creo que la Vinotinto tiene demasiado talento. A mí me gustaría ver al muchacho este que juega en el Fortaleza de Brasil, a Andrade. Es el que me gustaría ver a mí, de verdad, es un fenómeno, y juega prácticamente en la misma posición que Peña Zauner, extremo también, por los dos costados. A eso me estoy refiriendo. Rommel dice, puede estar convocado, pero tiene que pisar la cancha, aunque sea un minuto, para ya quedar amarrado con la selección. Javier Nava dice, pero eso de que le están haciendo a Telasco, lo que hace es perjudicarle su carrera. ¿Es válido eso? Es que no están haciendo... Ojo, Javier, tú sientas a un jugador, ¿y qué puedes decir? Puedes decir que el director técnico no lo quiere porque no está entrenando bien, porque no lo necesita, porque hay otro que está jugando mejor que él. Es muy difícil. Lo que sí sería importante que su manager le buscara salida a otro equipo, ¿no? Donde pueda jugar. Jonay Querardilo, un ejemplo, si Bocha construye dos equipos, hablando en la altura de Bolivia y Uruguay, porque si lo hace es una locura total y de tragedia. Estaríamos votando la clasificación para el Mundial, te lo aseguro. Luis Medina dice, sí, Fioravanti y Coba estarán por fuera todo el torneo de apertura y la primera parte de Libertadores. Ya Zaragoza lo declaró. Harry Gutiérrez, el arquero venezolano, peruano, estadounidense. Diego Cochén entrenó con el primer equipo del Barcelona. Aún no se decanta por ninguna selección. Leo Arrieta, bueno, pero tú lo has visto jugar a Peña Zauner en la selección. Yo no lo he visto jugar. ¿No? En la selección, o sea, no, en Europa. Yo no lo he visto jugando en la selección mayor, pues no ha jugado. Hay que verlo. Jonay Querardila, muchacho, medios de Bolivia aparentemente quiere como sede para las eliminatorias la altura de Bolivia a 4200 bajo a nivel del mar. Hay que esperar en el transcurso de los meses. Pero es que siempre la han jugado a la altura en donde ellos quieren, en La Paz. No, ya va. Según entiendo, y por lo que está diciendo Jonay Querardila, hay un estadio que está más alto, o sea, que está en el alto y que está a más altura que el Hernando Siles de La Paz, porque tú llegas a La Paz y no es que estás en lo más alto, no, tú cuando llegas a La Paz estás en un poblado que se llama El Alto, que está mucho más arriba. Entonces hay un estadio de fútbol que desconozco cómo se llama, pero aparentemente la selección que está pidiendo jugar ahí, no lo sé. Pero Rafael, ¿verdad? El estadio estará apto para un partido de eliminatoria. Ahí juega un equipo incluso de fútbol. Chévere, pero yo te digo, estará apto, porque creo que para las eliminatorias los estadios deben tener una configuración debe estar destinada. Acabamos de ver el Virgilio Iriarte en el preolímpico, un torneo internacional Después ahí cualquier cosa la puede pasar. Rommel nació en Alemania, es muy diferente a la historia de Jeffrey Suárez. Jeffrey siempre negó jugar con Venezuela hasta que se le vino a pique la carrera. Dieguito, muchas gracias. No, debe ser que la carrera de Peña Zauner, bueno, es glamorosa, debe ser. Sí. Debe ser. Y perdóname que te lleve la contraria, Rommel, pero no sé, no estoy de acuerdo. O sea, Peña Zauner es evidente que no tiene chance de ser convocado por la selección de Alemania y por eso se decidió por Venezuela. Eso es todo. Muchachos, ¿ustedes piensan como yo que hay un gato encerrado con Marqués? Nos pregunta Dieguito. Es posible, no lo sé. Espartano dice, Córdoba lo traen por el desgaste que le van a hacer a la defensa argentina. Bueno, no sé. Rommel dice, Bolívar juega 2 en España, Rafa. No, juega segunda, perdón. Sí, pero no vas a comparar a Giovanni Bolívar con Peña Zauner. O sea, Giovanni Bolívar es más 9, es más delantero. O sea, es más un delantero que choque con las defensas, que entre por la derecha y por la izquierda. No es tan extremo. Y tuvo un buen preolímpico. Ya lo vimos jugar con la selección. Sí. Allí juega Baroja. Espartano dice Baroja. Bolivia quiere cambiar su sede para el Everest. José Ortiz, todos somos técnicos, pero el seleccionador es Bocha. Claro, José, cierto. Todos. Acuérdate que todos los programas, todos los periodistas, todos los aficionados en un momento determinado soñamos con ser un DT, con formar el equipo, soñamos con ser jugadores y jugar. O sea, y de esto se trata, no de ser malintencionado, simplemente de dar opinión, conversar y ver qué pueden aportar cada uno de los jugadores. Luis Medina dice, hasta ahora el DT Batista ha demostrado coherencia y conocimiento, ha sido asertivo en sus decisiones. Creo que el departamento de Scouting Vinotinto y el CT le hacen seguimiento al que llamen. Lo han visto. John Iker, muchacho, el equipo de Baroja jugó en la altura de Bolivia y le metió una goleada loca y abultada 6-1 ante Cristal de Perú en la fase previa de Libertadores. Harry Gutiérrez, gracias por la información, John Iker. El Bocha le dijo en múltiples entrevistas a la selección en la eliminatoria, va a juego, descartado 2 selecciones en doble fecha. José Franca, hay que probar otros delanteros antes que Marqués o que Márquez. Rommel Alexander, bueno, para mí peor es Macún, para mí no merece jugar y estar en la selección. Oye, tremendo partido que se lanzó con la Vinotinto como central de emergencia cuando se lesionó Jordan Osorio. Y de verdad, ni siquiera crees tú que merece jugar en la selección después de ese sacrificio que hubo. Aparte, como de defensa central, creo que ahí sí que nos falta bastante, porque si se nos va Osorio, Ferraresi y Wilker Ángel, mira, estamos en problemas. Yo creo que Macún lo convocan es por eso, pues jugar lateral izquierdo como central. Y yo creo que lo hace bien, tiene buenas condiciones físicas. Sí, Rafa, aquí hay una pregunta interesante que dice Espartano Villarrosa. Señores, Zauner, ¿por qué no está en la segunda de Alemania, que es mejor que la segunda de Holanda? No lo sé. No lo sabemos, pero... Amigos, saludos, nos dice José López. Recuerden que Peña Zauner estuvo en las categorías menores de la selección venezolana. Estuvo en la sub-20. En la de Alemania estuvo en la sub-16. Luis Medina, el estadio de Alto en Bolivia está a 4.200 metros. Y ahí juega un equipo que está en Copa Libertadores. El Always Ready, ¿no? De Baroja. Jonaiker Ardila nos dice algo importante. Sea lo que sea, Zauner, Aramburu o Andrade, lo que me interesa es ir al Mundial. De acuerdo contigo, Jonaiker. Rommel, bueno, Rafa, dale la oportunidad a Zauner, déjalo que juegue. A ver, no lo juegues sin verlo. Y... Pero ven acá, a mí me corresponde darle la oportunidad. No, el que tiene que dar la oportunidad es el técnico. Yo lo que estoy ligando es que lo metan a jugar y que bueno, y que la destroce. Y que demuestre. Eso es todo. Pero que tú me preguntas, de verdad, que estoy de acuerdo con su convocatoria, yo diría que no. Yo hubiese convocado a otro. Pero bueno, eso es cuestión, sí, claro, del cuerpo técnico. Bueno, a mí, yo sigo insistiendo que a los jóvenes hay que probarlos en juegos amistosos con la selección para irle dando roce con la selección mayor. Y me gustaría ver a casi todos los jovencitos que llamaron jugando contra, por lo mínimo, contra Guatemala. Espartano Villarrosano dice: a Macún no le perdonan que la Juve le diera de baja. Bueno, Rafael, interesantísimo. ¿Cómo va la encuesta hasta el momento, antes de despedirnos del programa? Mira, muchísima participación, pero sí, la gente quiere ver a Peña Zauner, y con un contundente 82%, bueno, la comunidad decidió que está de acuerdo con la convocatoria del jugador Peña Zauner. Así que finalizamos la encuesta con una alta participación en el día de hoy, porque yo sé que el tema les apasiona. Todos pedían, o la gran mayoría pedían, que el cuerpo técnico lo llamara. Voy a leer los últimos tres comentarios antes de despedirnos. Espartano Villarosa dice: a Zauner lo vi en la sub-20 y no le vi nada. Rommel dice: pero yo hubiera convocado otro antes que a Macún, que juega en Chipre. Y Leo Arrieta te hace una pregunta, Rafael. Tú que eres técnico, ¿tú crees que el Bocha sea loco? No. Dice, tú no eres el técnico. Tú no eres el técnico. ¿Y me está señalando para convocar a Peña Zauner? A lo mejor lo convocó para verlo nada más. Pues lo convocó por convocarlo. A lo mejor después no lo toma en cuenta. No lo sé. A lo mejor no juega ni un minuto. ¿Quién sabe? A lo mejor lo quiere ver entrenando con el grupo, que conozca a sus compañeros, lo saca a pasear un ratico, no lo sé. Rommel, ¿acaso la Liga de Chipre es mejor que la segunda de Holanda? No veo la Liga de Chipre. Rommel, no, por favor, no hables mal de la Liga de Chipre. Y eso que veo fútbol, y veo la MLS, que no me gusta mucho, pero la veo mucho. Yo creo que la de Chipre está mejor que la segunda de Holanda. Luis Medina: me parece que el Tuti está en la misma condición que Zauner, pocos juegos y en categoría de segunda. Ambos tienen la oportunidad de ganar la opción de estar en la selección. Y John Iker, muchachos, ¿la Liga de Armenia es mucho mejor que la Liga de Chipre? No, la Liga de Chipre es mejor que la de Armenia. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por todos sus comentarios, gracias por todos los likes que recibimos el día de hoy. Me encantó volver a estar otra vez en programas Vinotinto. Y vamos a despedir el programa, no sin antes decirle que Wilmer Peña nos escribió: uno de los cometidos del técnico es ir llevando un proceso de recambio. Muy bien, Wilmer. Si les gustó nuestro programa el día de hoy, vayan y nos buscan en YouTube, en Nada es Normal TV Show. Le dan a la campanita, se suscriben, comparten. Nos escriben, lean, denle like. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y Facebook, como Nada es Normal TV Show. Y la que nos lleva siempre a estar en vivo es Milva Fit and Beauty Coach. Pronto el sorteo de la camisa Vino Tinto, hoy que tenemos bastante gente conectada. La franela va a ser la talla que quieran, el modelo que quieran y el color que quieran. Así sí, que la talla, el modelo, el color, pero eso sí, con el nombre de Peña Zauner atrás y el número, para que sean felices todos. Nos despedimos, gracias. Nos vemos pronto para seguir hablando de la Vino Tinto.